atrás. Aparece bien el jugador Gutiérrez. Presente el gol Caracol con este compromiso de los octavos de final. Tocando la pelota del equipo colombiano. A ver, Lucumí, parte alta. Zona alta, Sánchez combina, mira por dónde utiliza el recurso con la salida, el conjunto colombiano. Atención, Sánchez buscaba gol, falta, tiro libre de costado. Aquí está la presencia de este hombre, de Sergio Pines. Zapata se acerca y han desplazado a Víctor Gutiérrez en esa incursión de la parte alta. Pero buen también aparece Harlan, el pase se venía desmarcando, no obstante el rechazo fue de Cameron Carter-Vickers. Para el equipo norteamericano retoma Colombia con Gutiérrez. Cancha, le colocó Zapata, se incrustó allí un hombre. Rápidamente Gutiérrez, abierto hasta el ángulo. La manejan bien, movieron el torniquete con el carro, pero otro poco más arriba. Prefiere ser clásico en la mitad. Por allí está ya, la recibe libre de marca. Proyecto el servicio sobre la banda.
fácil. Prefiere hacer el individual, está caminando lentamente Gutiérrez con la mirada en alto, buscando que alguien le colabore. La selección está en déficit de goles. El primer partido la con 1-0 con gol de Joao Rodríguez, el segundo de penal. El pase en corto, combina, mira por dónde, también Quiñones brindando el apoyo. Arranca entonces, número 14 del equipo colombiano, reacomoda, toca atrás. Otra vez el balón del jugador Gutiérrez, se cruza la zona posterior Gutiérrez para darle destino donde cerca estaba el Boguesali. En la marca número 19 del conjunto de Qatar, lo presiona y no lo deja. Se frena y toca al medio de la pelota, disponible otra vez para Víctor Gutiérrez por conquistar el rectángulo mágico y así los sueños de Colombia para pasar a la siguiente fase del campeonato del mundo, siempre en esa marca férrea. Tello, parte interior, Gutiérrez desplaza por la franja de la raya lateral y servicio de mando con el peligro a la cara, la tiene Colombia para meterla desde la zona posterior. Gutiérrez gira el cuerpo, Gutiérrez enfrenta la marca de Madibu, su esa zona, tiene que devolverse otra vez Angulo para tirarla con Gutiérrez, estaba esperando Villarreal el pase, aquí está, primero la pierna arriba, asegurando la rota en Quiñones, pasa por la mitad con Gutiérrez, arranca y domina Tello. Ayala conectando con Quintero, la mueve a la mitad de la cancha, por allí viene saliendo otra vez la selección colombiana, buscaba con Gutiérrez. De lo que tiene que hacer el técnico cuando vaya al vestuario. Sí. Ahora, es como que parece que Colombia requiere de un golpe, requiere de una desventaja. De... Que definiera y pudiera usted haber cantado la primera anotación del equipo colombiano, que sí, porque los norteamericanos por momentos, con la intención de ir a buscar el arco colombiano. Allí, precisamente, Quiñones, sector que le corresponde al dominio colombiano. Levanta la mirada Víctor Gutiérrez, mundial de la FIFA. 0 Colombia, 0 Senegal. Una pregunta, profesor Pelufo. ¿Colombia debe jugar al pie o al espacio para tratar de explotar en línea de ataque? Inicialmente mucho al espacio, porque no. Inicial, en Colombia, Montero, Sánchez y Gutiérrez. Y le corresponde a Víctor el toque por la parte... Yeah.